Mango, mango, limón, mango. Vamos. Quiero que te acerques. Quiero ver uno de tus milagros. ¿Por qué no me confundes? ¿Haz un milagro? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué no respondes? Haz un milagro ahorita. Y yo mismo caeré de rodillas a tus pies, Nazareno. No eres más que un pobre loco, Nazareno. Olvidas que soy el tetrarca de toda la Galilea, que te puede condenar a muerte o dejarte en libertad. ¿Por qué no respondes nada? Detesto a los hipócritas. Herodes, este hombre ni siquiera se ha dignado en mirarte. Se cree superior a ti. Nazareno, ¿te crees inferior a mí? Vamos, Nazareno, ¿por qué no haces lo que te ha pedido mi hija para mí? Me dejas un pobre loco y un embaucador a toda esta gente. ¡Maldito loco! Conocí a este maldito loco ante Poncio Pilatos, ya que yo no le di culpa y decir que las enemistades entre él y yo han terminado. Y que muy pronto iré a visitarme para saber qué está pasando en Jerusalén. ¿Tú dónde será tu pila? ¡Vamos a entrar! ¡Condúceme! ¡Vamos, Nazareno! ¡Ante prisa! Y Jesús ha regresado ante Poncio Pilato. ¡Detente ahí! ¡Sale, Poncio Pilato! ¡Sale, Señor! ¡Señor! ¡Herodes! ¡Te devuelve el reo! ¡Ya que no le dio culpa alguna! También dice que muy pronto te visitará sobre lo que pasa en Jerusalén. ¿Por qué no le juzga? ¿Por qué no le sentencia? No le dio culpa, Señor. Sin duda alguna te traigo, no le dio delito alguno para ello. Centurión, haz pasar al reo. ¡Vamos, capitán! ¡Conduce al reo! Capitán, esas hienas acabaron por devorar al indefenso cordero que ha caído en sus manos. Israelitas, me habéis presentado a este hombre como pervertidor del pueblo y que interrogándolo delante de vosotros no le haya delito alguno. Os remití Herodes y el tetrarca tampoco le cree culpable, puesto que me lo envió de vuelta. Si nada ha mostrado que merezca la pena de muerte, ¿por qué lo queréis matar? Así que lo soltaré después de haberle azotado. ¡He dicho que lo soltaré después de haberle azotado! ¡Seguro! ¡Ordena, señor! ¡Castigar a este hombre! ¿Cuántos azotes? Dale 40. ¿Y si no hablase? 40 más 1. Pero recuerda, el castigo debe ser severo. No quiero que muera. ¡Ordena, señor Cupina! ¡Vamos, Nazareno! ¡Date el piso! ¡Camina! Y Jesús va a ser flagelado injustamente.
¡Camina, Nazareno! ¡Date prisa! ¡Traemos una orden para Nazareno! ¿Con que tú eres Jesús de Nazaret? Pues bien, Jesús de Nazaret ha sido sentenciado a 40 azotes más uno. Pues bien, vamos, guardias, que se cumpla la orden, castiguen a este maldito. ¡Vamos!
¿Cómo tú no sabes que es?
Jesús es llevado nuevamente a Pilato, donde será